Señora Rocío Rivera, representante de la Municipalidad y de los Centros Poblados del país. Distinguido Premier, doctor Aníbal Torres, ministro de Defensa, congresista Ceballos, para nosotros es un honor tenerle acá. Distinguidos alcaldes y alcaldesas de los Centros Poblados del país. Para mí es sumamente importante estar frente a ustedes, porque recuerdo con ustedes también haber recorrido durante esta propuesta, esta campaña pasada, la campaña electoral. Y he visto cómo las comunidades, en forma organizada, depositan la confianza en la persona más cercana del barrio, en una autoridad como es un alcalde del centro poblado o una alcaldesa, que sabe dónde está la necesidad misma, que conoce al vecino, que sabe cuál es el vecino que necesita que la autoridad llegue a ellos, cuál es el agricultor el más desposeído, cuál es la familia donde los niños son más vulnerables, cuál es el barrio, cuál es el centro poblado, la comunidad donde no llega una movilidad, un vehículo, donde faltan aperturar muchas trochas, donde faltan aperturar muchos caminos. Y se han dado muchas normas en el transcurrir de los años, en las gestiones gubernamentales anteriores. Y siempre estas normas se han quedado pues plasmadas en un papel. Y cada vez que nosotros nos hemos reunido también con los gobernadores regionales, con los alcaldes provinciales, hemos hecho de conocimiento de que tenemos que impulsar en este gobierno, hacer que este gobierno en la práctica sea un gobierno de provincias, un gobierno del barrio, un gobierno que impulse la verdadera descentralización. Yo los invoco para llevar eventos inmediatos, ¿por qué no? Por ejemplo, en cada macro, con la finalidad de que estratégicamente, de acuerdo a la geografía, de acuerdo a la realidad de nuestro país, no haya tanto sacrificio para que se desplacen los alcaldes del sur, por ejemplo, hacia el norte. Entonces, un cronograma y a la cual, señor Premier, y a los ministros desde acá invocándoles siempre, ellos siempre, nosotros estamos instruyéndoles y ordenándoles a los ministros que los problemas que son comunes de cada uno de los centros poblados, ya no estemos esperando en forma individual, alcalde por alcalde, sino hacer un bloque de atención para cada uno de los compañeros, los alcaldes. Hace dos años yo formé parte de una gestión para que mi comunidad, el caserío de Puña, se eleve a la categoría de centro poblado. Y sé cómo se gestiona, sé cómo se sufre para que se eleve del nivel 1 caserío a centro poblado. Tenemos que identificar a todos los vecinos, tenemos que identificar a las comunidades adyacentes, pero las comunidades a veces desconfían y dicen, es lo mismo. Tener al alcalde del centro poblado como el tener al alcalde provincial y al alcalde distrital va a ser igual, igual nos van a mecer, no nos van a atender. Entonces lo que tenemos que hacer acá, señor Premier, si hay una norma que se ha venido trabajando, que es el clamor de los alcaldes, hay que sentarnos con los alcaldes distritales y provinciales que de una vez se viabilice el derecho que le asiste a estos alcaldes de los centros poblados. Somos conscientes que ustedes traen una serie de preocupaciones y a veces frustraciones también. Porque no tener, ser autoridad y no tener todas las herramientas, además que todas las herramientas económicas para satisfacer al vecino, para satisfacer las necesidades, donde la escuelita está cayéndose, donde los barrios están totalmente abandonados, las familias, que no hay un proyecto que impulse, donde haya presencia de la misma población, para mí es una gran preocupación. Porque venimos de ahí, venimos de abajo, venimos de ese sector. Y de acá hago un llamado al país, así como al Congreso de la República, y saludo la presencia del congresista Ceballos, que está impulsando la ley que tiene que ver directamente un presupuesto real y en el marco de la verdadera descentralización a todos los centros poblados. Espero que el Congreso esté de su parte, señor congresista, y de nuestra parte
auguramos también de que llegue a buen puerto para que la descentralización no se haga en el papel, no se haga simplemente esta norma tienes, pero no llega lo que debe llegar. En ese marco, creemos importante, señores alcaldes y alcaldesas, que nos sentemos a priorizar ya trabajos inmediatos, trabajos concretos, para que la verdadera descentralización se sienta, y no solamente lo diga el alcalde o la alcaldesa del centro poblado, sino lo diga el mismo ciudadano, lo diga el niño que está esperando allá ser atendido. Hoy que estamos aperturando las instituciones educativas, ¿no?, y son ustedes las personas más inmediatas que saben cómo están las escuelitas, que saben cómo están las instituciones educativas, que saben cómo está el barrio, que saben cómo están los comedores. Entonces, esa atención tiene que ser emergente. No vamos a esperar que sigan pasándose los años para que la descentralización sea de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Entonces, eso es lo que tenemos claro nosotros, pero también es necesario decirnos acá, estimados alcaldes, que a muchos de ustedes los conozco y los he visto caminar siempre conmigo, se ha creado ciertos temores cuando hemos asumido este mandato y diciendo de que somos un gobierno que llamamos a una Asamblea Nacional Constituyente para enquistarnos en el poder o para implementar un modelo comunista, un modelo chavista, un modelo distinto, totalmente falso, totalmente errado. Eso hay que sacarse de la cabeza. Nosotros hemos venido acá a darle al pueblo salud, educación, atender a sus grandes necesidades, atenderle al agricultor. Y en ese marco creemos importante decirles de que desde el momento que hemos iniciado, nada de lo que se nos han estigmatizado hoy nos pueden demostrar de lo que se ha dicho. Al contrario, a través de ustedes, señores alcaldes, yo quisiera implementar, y al sector que corresponde, también llevar a cabo esta titulación de tierras a nuestros hermanos campesinos. La titulación de tierras, como hemos venido impulsando la titulación también acá en las grandes ciudades, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en las grandes ciudades se hayan construido incluso la misma municipalidad que tiene décadas y no tiene un título de propiedad? Estamos demostrando lo contrario. Lo que decían que vamos a quitarle sus tierras, le vamos a dar títulos de propiedad y le vamos a dar que ya sea un país de propietarios. Entonces, en eso estamos empeñados. Estamos empeñados en que, de una vez por todas, también la educación de nuestros hijos ya sea una educación para que todos los niños, y en eso quisiéramos que nos ayuden. Disculpen que lo digo con todo, con bastante aprecio y con bastante cariño, como maestro, y ustedes como alcaldes que están en el lugar cerca del vecino, ayúdenos a que ningún niño se quede sin este derecho de educarse. Hay que acercar a nuestros niños. Y hay también niños especiales. Hay niños que necesitan un trato más humano, más cercano. Se imaginen ustedes en su barrio cuántos niños con problemas auditivos, ¿no?, con problemas visuales, un niño con problemas de discapacidad. A esos niños hay que atenderlos. Hay que acercarnos más a ellos y tienen ustedes toda la predisposición por parte nuestra para ser atendidos a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes. Creemos importante, señores alcaldes, de que por nuestra parte vamos a destinar el presupuesto que corresponde, y qué bien que ahora se asuman compromisos. Y a través de ustedes convocar a los miles de centros poblados, a los alcaldes, para ordenarnos y atenderlas inmediatamente con lo que ustedes están exigiendo, están pidiendo. Que no es una necedad, sino es justicia que le corresponde a ustedes. Es un derecho que le corresponde. Y en ese marco, decirles de que solamente falta ordenarnos por parte de algunos ministerios. Se han venido dando, por ejemplo, el caso de los bonos, los programas sociales, el tema de salud, el tema de transportes, pero eso no es suficiente. Tenemos un alto índice de analfabetismo en nuestro país, que hay que batallarla también. Pero también a ustedes les consta que también en diferentes instancias del Estado
también hay indicios de corrupción. Y eso también hay que desenmascararla y hay que sancionarla. Queridos alcaldes, yo desde este espacio, desde los hombres más de las autoridades más cercanas al país, yo quisiera nuevamente invocar al país para que hagamos un llamado, como lo hacemos siempre, al sector privado para que siga invirtiendo. Tienen la seguridad jurídica por parte de este gobierno y hay que seguir trabajando con ellos. Y cuando lleguen a los centros poblados, pues sé que los centros poblados son muy ricos en recursos naturales, en agricultura, los recursos que tienen cada uno de ustedes, hay que abrir estos espacios porque tanto el sector público como el sector privado tenemos que ser los verdaderos aliados para sacar adelante y tener un desarrollo que el Perú anhela. Yo los agradezco bastante y esperemos de que desde este espacio ya, señor Premier, nos ponemos a trabajar con tareas concretas, pero me gustaría que cuando bajemos a algunas regiones ya inmediatamente tengamos el contacto y verificar si lo que se ha venido a Lima a coordinar, a arrancar el compromiso con los alcaldes, la queremos ver ya reducida en obras y atenciones a los centros poblados del país. Muchas gracias, señores alcaldes.